que es el material genético. Completa el siguiente esquema escribiendo los nucleótidos donde corresponden. Nucleotiditos. Grupo fosfato, azúcar, adenina. Vamos a proceder a llenar este esquema. Le vamos a colocar la letra que le corresponde. Correspondía a una P, una P, una P. Seguimos llenando. Se corresponden a fosfato, grupo fosfato, P, P y P. Llenamos P, 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 P. Sigamos llenando. A ese le correspondía azúcar. Azúcar. Azúcar, azúcar y azúcar. Pasamos al siguiente grupo. Y correspondía a adenina. A ese le correspondía citosina. Citosina. A ese le correspondía una G, llamo así su nombre. Por el momento se me escapa. Otra G. Y estos serían los nombres. La G corresponde a guanina. Guanina. Guanina, guanina. Y el último, citosina, sería la C, no está C. Extraigamos nuestro ADN. ¿Por qué usamos la sal en el experimento bucal? De las preparaciones ocupamos la sal porque se añade la sal para romper las cadenas de proteínas que unen los ácidos nucleicos liberando la cadena de anhelo. Para eso ocupamos la sal, para romper las cadenas de proteínas. Eso es lo que vamos a colocar en nuestro libro de trabajo. Traigamos nuestro ADN. Siguiente pregunta es, ¿por qué usamos el jabón líquido? En nuestro experimento, según tu libro de texto, ocupamos jabón. Ocupamos sal, pero vamos a ver por qué ocupamos el jabón líquido y veamos la respuesta. El jabón rompe la membrana celular y nuclear, o sea, las células extraídas de nuestra boca, dejando el ADN libre. También contiene un compuesto tapón para mantener el pH de la solución de manera que el ADN permanezca estable. Completa las partes señaladas del cromosoma. Un ejemplo de cómo es un cromosoma, vamos a señalar las partes del 1 al 8. Primera parte, estas dos, se llamarían bandas. Esta parte final se le conoce como telómetro. Al número 3 es muy distinto al 4. Al número 3 se le conoce como
Cine Tocoro. Ya a la parte, ya a la orilla. Ya se le conoce como constricción primaria, se le conoce. Al número 5. Constricción secundaria. Esta parte final. Número 6. Esta parte se le conoce como satélite. Al número 7. Esta parte se le conoce como brazo corto. Hoy vamos con esta parte, la parte grandota de esta, se le conoce como brazo largo. ¿Cuál es la función del cromosoma? Tenemos la célula, el núcleo, el cromosoma, el cromosoma, el ADN. ¿Cuál es la función del ADN? Veamos. Dice, el cromosoma son estructuras que llevan la información hereditaria. Para saber por qué tenemos una, digamos, una cualidad en nuestro cuerpo, serían porque no fueron heredadas de nuestros padres. ¿Cómo están formados los cromosomas? En los cromosomas están contenidos los genes, unidades fundamentales para codificar un producto funcional. Comunicación. Estructura del ADN y ARN. Completa el siguiente cuadro, apóyate del esquema de tu libro de texto. Llenaremos el cuadro. Caracteres. ADN, ARN. Carácter pentosa en ADN. Desóxido ribosa en ARN. La pentosa es ribosa. Base nitrogenada en ADN. ACGT. ¿Qué significa? Adenina, citolina, guanina y timina. Vamos a ver en ARN. Dice que tiene adenina, uracilo, citosina y guanina. Número de polinucleótidos, cadena. En ADN hay 2 y en ARN 1. Función del ADN. Codifica la información que las células necesitan para producir proteína. Este codifica. Pero veamos la diferencia con ARN. Este tiene la información genética, o sea, la información del ADN que se necesita para elaborar las proteínas. Esa es la diferencia.